Yo nunca lo quise como algo más, solo como un amigo. Igual usted está muy grande para mí, yo todavía estoy joven. Yo te lo preparé con mucho cariño. ¿Yo no te dije que lo preparara o sí? Yo no quiero comer eso. ¿Por qué no entiende? Yo no como de esas cosas. Ay, ya lo vio como me hace enojar, ya me tiene harta, señora. No entiende que no quiero nada. Amigo, mira. Ah, qué desgraciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Atanasio. ¿Qué tal, doña Tinta? ¿Sí? Napoleón, ¿qué tal? Aló. Hermano, estoy en una llamada, porfa. Va, nos vemos. Que le vaya bien. Vamos. ¿Quién te llamó? Nadie, yo solo hice que pasara ese desgraciado y no quiero darle la mano. Él era amigo de mi hijo acá, ¿verdad? Sí, sí. Venía él acá, confianza, que comidita. Fue ayer. Ahorita ya no. A partir de ahorita. Si lo miran, nada de hablar. ¿Lo oyeron desde allá? Aunque te encargas ya no hay que hablar con tu esposa después, que es otro asunto. Pero yo así general les digo, ya no hay que hablar con Canuto. Con su esposa y con su hijo. Ya nada. ¿Escucharon? Aquí ya no es amigo, ni es bienvenido a la casa. ¿Verdad? Pero también a Marlon, no hay que hablarle, papá. Por eso. Porque si ustedes van ahí y vienen ese Canuto, con que sea posible, dar una piedra ahí, un pedazo en la cara, ¿sí? Que suene ya. Ay, pero si Marlon no nos hizo nada. Dale, si tenés tus huevos. Dale, pues. Le voy a dar este. ¡Vos! ¡Hermano! ¡Ey! ¡Vos, hermano! ¡Hermano! ¡Hermanito! ¡No te mudas, vos! ¿Sí? ¡Sabes que te quiero mucho, viste! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Atanasio! ¡Atanasio! ¡Ey! ¡Atanasio! ¡Vos, barbudo! Yo tengo que trabajar duro y sudar, morir. Yo soy el que traigo dinero, yo. Dicen ahí que no alcanza, que o sea, ni siquiera dicen gracias. Pues, ¿no? De verdad, solo reclamos y reclamos. El dinero de mí sale. Si yo quiero, doy, si no, no. Ahora, no, una cosa. ¿Cuánto aportas tú para esta casa? ¿Ah? Para empezar, todo lo que está aquí en el comalito, tomate, chile, esto es mi siembra. ¿Cuánto das? Valorizado que uno da. Ay, sin querer, yo si no, de plano. No doy nada. ¡Desgraciado! ¡No! ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tomando? Me duele lo que me hizo la Eli. Por eso estoy tomando. ¿Y dónde está Eli? Pasé con el barbero, mire. Cómo dejó mi corte de cabello, mira, así bien calidad y todo, también. Y también me compré una mi playera. Dios mío, gracias por la vida de estos niñitos y todo ya. Cuando sean ya grandes, ya, imaginas, donde vivimos solo nuestra casita ahí. Sí, ya después, ya tres casas más. Uno, dos, tres casas. Más la casa de la nena. Sí, así es. Seguro se lo llevó la capital, mamá. ¿Qué vamos a hacer? Chancecito y más chance. Sí, pues. Ah, bueno. ¿Y al rato con la novia? Sí, pero más tarde. Ah, bueno. ¿Y qué dice la novia? Ay, sí, a propósito, disculpa. Gracias a Dios, todo bien con ella. Sí. Sí. Sí, pues. Sin ningún reclamo ni nada. Nada que ver. Ah, bueno. Está bueno entonces, pero ¿cómo digo? Si eso lo decís, pero por mí, ay, no te lo creo, fíjate. ¿Por qué lo decís? Ah, esa tu novia es tremenda. ¿A vos te consta? Papá, soy panadero. Voy a ir en veredas, callejones, todo. La otra vez, ¿qué? Se me lo
lejos, ¿ah? Ras, llego en la esquina hasta por arriba. La cacho iba de platicar como luchado con los hijos de Ciso, la loca. Va, empiezo a darle otra vez. La encuentro hasta por arriba otra vez. Igual. Mínimo unos 4 o 5 chavos, ¿no? No te creo. Tener cuidado, mano. No te creo. Vos lo que tenés es envidia. Anda, Napoleón, hombre. Sí, sí. Hasta su oportunidad no se presenta todos los días. Y a mí me costó convencer al director, entonces yo por eso le estoy Dios contigo. Mira, hermano, de verdad, tenés que hacer un poquito de caso, por así decirlo, ¿verdad? O sea, ponete un poco de valor. ¿Y para cuándo? Para hoy, hoy se tiene que presentar. Vamos, a ver. Bien, vamos. Yo tengo mucho trabajo, voy a ver mis animalitos. Ay, después lo hacemos. Todo. No, ya mejor me voy ahorita. Bueno, no, de eso me encargo yo, anda. ¿Ah? Sí, anda, hombre. Yo tengo que ir. Sí, me no, voy. Sí, vamos, hermano, hombre. Hace caso, de verdad, es para tu bien. Está. Vamos. Vámonos. Vamos, aunque sea así, ahí te lo pones en el camino. Ah, no, no. Bien, no. Vamos. Vámonos, vamos, hermano. No, júrate. No, 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 ¿cómo? Es que yo tengo trabajo ya. Hace caso, hermano. Vámonos. Ah, no, tampoco, así, tampoco. Ya, chica, no quiere uno. Yo dije. ¿Me va a fallar este cliente, dije yo? No, ¿cómo va a pensar usted si esto es cosa seria? Ah, bueno, pues sí, va a deber si aparecía de este lado y nada. No, de este lado más rápido. Ah, sí, pues. Qué bueno que bajó por ese lado también. Así se da usted cuenta que a la hora de que usted ya sea el propietario de acá, tiene camino de este lado, de igual forma acá también, ¿verdad? O sea, que acá es una cuchilla. Ah, bueno, bueno. Ya con el tiempo, cuando usted construya, ya decide usted si entra de este lado o por este otro lado. Pues, ajá. ¿Y trae la escritura? Sí, claro. Ajá, aquí todo es legal. ¿Qué está bien? Vamos a revisar los mojones entonces, ¿verdad? Empecemos de una vez entonces. Bueno, mis amigos, después de este pequeño resumen, de verdad, en nombre de nuestro equipo Camacho F Videos, les damos un agradecimiento, de verdad, un año. De verdad, todo un año en donde ustedes han estado siempre al pendiente de nuestros videos. Gracias también por compartirlos con amigos y familiares, pero sobre todo, gracias por sus comentarios, porque eso nos ha motivado a seguir haciendo más videos de reflexión. Por eso, en este año nuevo, que Dios les derrame mucha bendición, mucha alegría, mucho amor, sabiduría, solidaridad, tolerancia, gratitud, respeto, felicidad. Pero sobre todo, la salud para usted y toda su familia. Así que, en nombre de Camacho F Videos, feliz año nuevo. Saludos, amigos.